La carrera de running, 10 kilómetros y 21 kilómetros, discurre por el Pinar. Ha sido un terreno muy bonito, con cierta dificultad, algo que caracteriza siempre al límite, pero con un paisaje precioso. El tiempo, como siempre, nos ha acompañado y los participantes creo que han disfrutado al máximo. Esperamos que la próxima edición tenga tanto éxito como esta y invitamos a todos los participantes de running a también hacer su tiempo en MTB con nuestra categoría combinada. Muchas gracias por todo y os esperamos. En esta segunda edición hemos conseguido congregar a 1.700 bikers, superando las expectativas de la primera edición, haciendo que este año Navalcarnero Límite haya sido nunca, y mejor dicho, más al límite, esperando sobre todo conseguir la tercera edición todavía sea más grande y con mayor expectación que en la segunda edición. Nada, buenos días y hoy a disfrutar, igual que disfrutamos ayer por la tarde con Navalcarnero Límite, que es la leche. Ahí me fui a casa encantado de todo lo que pasó. Y hoy más seguro. Hay mis dos compañeros que son Diego y Roberto. Son los dos chavales más especiales de toda la carrera, ¿eh? Contadme todo. Estamos de nuevo para correr la carrera de Navalcarnero al límite. Es la segunda edición este año. Una carrera de 80 kilómetros, aunque hay una edición más corta para el que no se atreva con la larga. Son unos 80 kilómetros, algo más de 1000 de desnivel, con pistas bastante limpias, sin complicaciones técnicas, salvo algún banco de arena suelta, peligrosillo en el final de las bajadas. Y bueno, otra vez récord de participación para ser la segunda edición. Y bueno, un gran día de fiesta de bicicleta. Esperemos que salga un poquito el sol y que nos suba un poco la temperatura, que hasta ahora hace fresquito.
carrera ha sido dura más por el ritmo que hemos llevado que por el nivel del recorrido. Al principio de carrera nos hemos escapado Héctor Guerra, José Luis y yo. Hemos ido los tres colaborando. Yo había un momento que le he pasado bastante mal. Y me he quedado atrás y bueno, al final de carrera nos hemos presentado los tres en meta y nos la hemos jugado al sprint. Y al final hemos conseguido darme la victoria. Bien, muy chula, muy rápida y muy rodadora a mí, eso me va bien, la verdad es que la he disfrutado muchísimo. En una curva la he tomado un poco mal, me he caído, se me ha roto el cambio y los últimos 25 kilómetros me he sacado la goma de pelo y lo he atado. Entonces los últimos 25 kilómetros he ido tirando de piernas y me ha costado un poquito más, pero todo lo demás muy bien. Creo que es una carrera que está súper bien organizada y un ambiente genial, como se puede ver. Vamos, todo está muy bien marcado y eso es súper importante. Los habituallamientos muy bien, un montón de gente, o sea, ha sido un ambiente estupendo, vamos. Sí, un 10 a la organización. La carrera en tándem la verdad que ha sido bastante emocionante, ha sido incluso dura porque al final hemos tenido problemas mecánicos, pero por lo menos hemos terminado con la sensación de que nos hemos vaciado, que era lo que importaba, hacer un buen tiempo, llegar los primeros y llegar con la sensación de que lo hemos dado todo, ¿no? Bueno, teníamos que controlar mucho porque un poco kamikaze hemos puesto ruedas más rodadoras, agarramos poco, mucha curva cerrada, pero bueno, con una con penetración los dos que ya llevamos tiempo, nos conocemos bien y sin problema. La verdad es que muy bien y quitando problemas mecánicos que siempre. Y nos han ayudado bastante, que era lo importante, que la gente nos diera ánimos y que cogiéramos todo eso para poder llegar.